Antes de empezar con el vídeo, quería aclarar que he ido a Madrid por unas campañas publicitarias en Instagram y con el justificante de trabajo, porque era lo que iba. Pero obviamente, pues las campañas las estuve haciendo dos mañanas, ¿sabes? No, prácticamente grabé todo menos las campañas, porque las campañas ya las veréis en mi Instagram. Así que nada, simplemente quería hacer esa aclaración. Bueno, ahora ya sí que sí, os dejo con el vídeo. Por favor, ¿puedo tener más cara de dormida? Cerrar ya la maleta porque me faltaba meter un par de cosas. Entonces la maleta ya está lista y el bolso que va a llevar tiene demasiadas cosas, en plan me va a pesar un montón: el ordenador, cargadores y alguna cosa más, el trípode de la cámara, gafas de sol y eso, y aquí pues chicles y poco más. Entonces me pesa bastante. Me maquilla un poco porque llevo una cara muerta y bueno, voy a hacer la cama, pero son 25 y media, tengo que estar abajo, o sea, coche nos iremos a Zaragoza, de Zaragoza a Madrid, en ese tren voy sola, porque mi padre me deja en Zaragoza y mi madre ya está en Madrid, pero nunca he ido sola en un tren. Lo que pasa es que ya verás tú que luego en la estación de Atocha me perderé, es que me perderé, o sea, ya me he peinado, se me va a electrificar con este jersey el pelo, pero bueno. Tengo que coger un zumo que me quiero llevar para el tren, que es de una marca que os he enseñado por Instagram, que están riquísimos y son 100% naturales. No me están pagando por decir eso, o sea, me lo cojo para tomarme en el tren. Yo creo que ya está, voy a revisar. Vale, coger maquillaje, cepillo de dientes y pantalones rotos. Vale, ya está todo, así que me pongo el abrigo y bajo. Me ha olvidado cogerme comida, entonces me acabo de comprar estas niñas vendedoras con de pipas y micados. No sé si se podrá comer en el tren, pero bueno. Ya estamos en la habitación, ya hemos sacado la ropa, la maleta y todo, y ahora nos vamos a ir a comer, que no sabemos dónde vamos a ir, y estoy muy emocionada. Y nada, os voy contando ahora qué vamos haciendo. Mirad, hemos pedido solomillo troceado y huevos rotos y jamón. Ole, las patatas. ¡Qué hambre! Acabamos de comer ya y nos hemos hecho un par de fotos que, si salen bien, iré a mi Instagram y verlas allí. Y ahora nos vamos a cambiar de ropa y nos iremos a dar un paseo. Me he puesto este conjunto, que es el jersey de Zara, que me encanta. Estos pantalones son los típicos de Zara también. Las zapas son las Nike Janowski, que son de Different. Y me voy a poner una americana, que ahora os enseño, que es de Zara también. Y luego no sé si me voy a poner el bolso este, que es el que llevaba antes, o este de aquí. Entonces no sé. Estamos yendo de compras ahora por ahí. Luego os enseñaré lo que me estoy cogiendo, que de momento tampoco me he cogido muchas cosas, pero luego cuando vayamos a Zara y tal, ahí. Ya hemos cenado súper bien, ¿a que sí? Fenomenal. Me ha encantado todo. Ahora un poco farta. Sí, jodo, voy a explotar. Y eso estaba riquísimo, os recomiendo un montón que veáis. Es el restaurante Belmondo. Que ahora ya nos estamos yendo para casa, porque son las 9 y pico. O sea, bueno, para el hotel, ya a las 10 en casa. Lo que le queda. Sí, y eso. ¡Ay, qué calor! Mirad, una de las cosas que me he comprado ha sido este vestido en Zara. Es así como de seda y es muy muy mono para verano. Y creo que costaba 25,99 y eso, es monísimo.
Ya me están empezando a picar los ojos y a rascarme, y ya me estoy empezando a quitar el maquillaje. Después en Zara también este top de manga larga así cortito, que estaba también otro color, creo. Ahora os voy a enseñar el otro que me he cogido de Zara, que es corto y también es de este estilo. Este es el otro top de Zara, que es un azul cielo, pero este es en manga corta y la tela es un poco más elástica que el otro. Y eso, pero el cuello y el escote es igual. Yo llevo la tela más pequeña en todo, siempre, siempre, siempre. La tela más pequeña en todo, salvo que os lo diga. Y ya por último de Zara, esta camisa oversize de rayas. Es que es monísima, es que yo soy muy fan de las camisas oversize. Soy muy, muy fan de estas camisas. Bueno, la que llevaba esta mañana rosa era de Cosi Barcelona. Y eso, me flipan. Después en Brownie me he cogido esta cartera que estaba a 5,90 de rebajas y no tenía ninguna así pequeñita. Después de esta tienda que no la conocía y me parecía súper curiosa, en plan, porque eran cosas básicas pero como con toques. Y yo me he comprado este vestido, me parece monísimo, estaba también en negro. Tiene aquí este detalle así que se abre y se cierra. Y luego este otro nudo aquí y eso. Queda súper bien, me parece una monada. Era bastante caro, pero creo que es un fondo de armario. La veis por ahí, abriendo y cerrando el armario, mi madre. Y la tela es súper agradable. Led. Ah, vale. Pero no le toques. ¿No toques tú? Ay, hija. ¿No toques tú? Te asustó, pero es que quiero encenderme esto. A la hora la has dado tú. Es que no para, no para. Ahora, ahora. Bueno, el caso es nada. Simplemente quería decir que ahora me va a poner Adita en la parte de hoy del. Qué feo. Bueno, lo que lleváis bien visto de vídeo. Y me voy a dormir. Y nada, y mañana por la mañana ya os iré contando otra vez. Así que. Bueno, ya habéis visto que hemos bajado a desayunar y odio como tengo el pelo hoy, o sea, lo odio muchísimo. Se ha ido mi madre un momento a trabajar, que tenía que hacer una cosa, y yo me estoy preparando la ropa, bueno, para vestirme, porque Carol me viene a recoger a las 10 o así. Entonces estoy mirando a ver qué ropa me pongo. Me quiero poner estos pantalones de traje de mango y esta camisa de rayas que os enseñé ayer de Zara. Pero no sé si con este jersey, con este, con el blanco que llevaba ayer, no sé, voy a probarme. Me acabo de maquillar y ahora me ha dicho Carol que le quedan 10 minutos, o sea que voy a aprovechar a hacer TikToks. Ahora voy a coger un poco la habitación porque tienen que venir a las del hotel a hacer la cama y tal. Y voy a recogerla un poco. Bueno, y antes de bajar, os voy a decir dónde es cada cosa. El jersey es el que llevaba ayer de Dear, porque es que si no ahora me voy a morir de frío. La camisa de abajo es la que os enseñé ayer también de Zara. Los pantalones son de mango, que son así tipo traje, me encantan. Las zapas son las mismas que llevo ayer porque son las únicas que me he traído. Y el abrigo es de Zara. O sea, eso. Y el bolso es de Calvin Klein, de Primichi. Saluda. Ya. Ya, que ya más como escucha. Que te conozcan. No. Luego no, porque así esto. Nah, luego os la enseño mejor. Tío, estoy flipando con su aceite, ¿no? Mirad, me he pedido un curasán de jamón y queso y un moca blanco. Te has pedido a tu Carol. Bagel de jamón y queso. Y esto, agua. Yo soy sana, no como tú. Un café tampoco es sano. Ahora estamos esperando, porque ahora vamos a ir a Nun a coger un par de conjuntos y a ver las cosas que tienen. Y luego iremos a Subtube. A la 1:30. Exacto. Que son las 12:15. Qué mal. ¿Cómo la quiero a esta niña? A ver, es que hace mucho sol y no. Sí, ¿no? A contraluz. Ay, ala, pero. ¡Ay! Es que entonces se me chinan más los ojos. Está malísimo. No, mira todo lo que se ha comprado. No. ¡Hala, Carol! Acabamos de salir de su web. Hemos estado literal una hora y pico. Y nos hemos cogido cosas muy guays. Ahora ya vamos a comer, Carlos se va a su casa. Arriba. Ah, vale, no tengo ni idea de para dónde hay que ir. Y nos está guiando ella, básicamente. Nos hemos grabado un reels que si queréis ver en mi Instagram, pues seguidnos en Instagram, os lo dejo por aquí. Y nada.
nada, eso. Hemos estado tomando algo con Marta después de comer hasta ahora. Y ahora estamos yendo a Nicoli porque habíamos visto un traje. Bueno, había visto un traje que me gustó muchísimo en blanco. Entonces me lo voy a probar y a lo mejor me lo cojo. Vale, acabamos de venir al hotel. Hemos llegado, me he cambiado de ropa porque he quedado con un amigo de un campamento. En blanco, hace 2 años que no lo veo. Y eso, me he cambiado de ropa. Mira, si voy tres cabezas por debajo. Voy acelerando, ¿vale? Vale. Es que estoy grabando un vlog para YouTube. ¿Ah, sí? Sí, entonces vas a salir en el video de YouTube. Ah, muy bien. Pretendemos subir allá arriba. Un loco, se me tropezó. No, aquí arriba. Allá, pues es allá arriba. Pero si hay mucha cola, abortaremos misión. Más alto. ¿Subimos al hotel más alto? No, pero... Ah. Bueno, sí que hemos podido. Vamos a 26. Tío. Tío. Vamos. Qué guay. Vamos a por la mañana. Mira esa piscina ahí. Tío, pues muy guay. Qué guay. Muy guay, tío. Vale. Hemos estado en la terraza y una locura. Una locura, ¿a que sí? ¿Qué sitios la llevo? Bueno, es que es una locura, o sea, me ha encantado. Ahora es poner unos vídeos porque se me olvidó grabar, yo creo. Seguirme en Instagram. Eso, os dejo por aquí el Insta. Hemos llegado antes al hotel, que ya se ha ido Jaime. Ahora voy a hacer un trabajo que tenía que entregar hoy. He grabado un par de cosas y me he probado la ropa que me había cogido. Y ahora estamos viendo la isla también. Ya he hecho el trabajo y estoy muerta, entonces no voy a editar el vídeo porque no me apetece y porque me voy a quedar dormida. Entonces estoy viendo la isla y en cuanto acabe, me iré a dormir. Buenas noches y mañana os sigo contando. Ahora ya nos bajamos a desayunar y eso, qué cara de dormida. Ya hemos subido a desayunar y me he cambiado de ropa y lo que me voy a poner hoy es este top o jersey, que es así súper agradable, que es de una marca que se llama Empausa. Estos pantalones que son de Subdued, que me los cogí ayer, que son una monada del color. Y luego las únicas tapas que me he traído, porque son las únicas que me he traído. Y ahora os enseño lo que me voy a poner por encima. Y me he hecho una coleta porque me toque duchar luego. Después encima, esta sudadera, que es de Subdued también, porque es que me están saliendo anginas, entonces me toca abrigar un poco. Como esta sobre camisa, que es de Bershka, que la estreno hoy también. Me maquilla un poco. La mascarilla me va a juego con el outfit. Adoro, me encanta llevar la mascarilla a juego. Me he puesto el sari. Así por lo menos me lo juego con las tapas de negro. Y vamos. Estamos en el ascensor de Zara, pero no nos ha gustado nada, ¿verdad? Nada, la colección. Vale, antes, no sé si ni se lo he dicho, pero hemos venido al hotel ya. Hemos comido súper pronto y hemos venido a las 3 y pico. Y bueno, lo notáis en mi voz, pero tengo anginas y estoy mala. Entonces llevo todo el día súper cansada, o sea, toda la mañana iba como un poco así, como un fantasma. Y entonces me he echado una siesta. Me he dormido desde las 4 menos cuarto hasta ahora. Sigo, bueno, la voz y tal, pero ahora ya como que me levanto y no estoy muerta, ¿sabes? Como que me ha reactivado.
Entonces voy a ver qué ropa me pongo porque hace súper buen tiempo y salgo porque son las 6. Voy a decidir el conjunto que me pongo para hacerme alguna foto. Os voy a dejar una que me he hecho antes y he subido ya a Instagram. Me encanta este outfit. Porque son las 7:45. Se va a bajar ya el sol, o sea, no voy a tener sol ya. O sea, sol obvio, pero luz. Estamos cogiendo fruta para cenar, yo quiero... Nos hemos cogido fruta para cenar y ahora vamos a coger como unos trozos de pizza. Entonces estamos yendo a por esos trozos de pizza. Nos vamos a tomar ese hotel. No sé si es lo que nos ha pasado. Estamos por Chocamplan viniendo hacia el hotel y cenar. Y de repente me encuentro a Laura. O sea, íbamos a quedar hoy. Además íbamos a quedar a estas horas. Pero al final no habíamos podido ninguna de las dos. Como no me encuentro bien, pues íbamos a cenar en el hotel. Y nos hemos encontrado, o sea, de todo Madrid nos hemos encontrado. No sé, a mí me parece muy fuerte. Y nada, nos hemos hecho una foto horrible porque la luz era horrible, pero bueno, se la voy a poner por aquí. Nada, me ha hecho muchísima ilusión. Os dejo también su Instagram por si le queréis seguir o cotillar. Y eso, hemos cogido la pizza, que hemos cogido unos trozos. Estos trozos de pizza y luego la fruta que os he enseñado antes. Estamos haciendo ya las maletas. Me estoy preparando los conjuntos con los que me tengo que hacer fotos por la mañana, porque estos días tampoco me he hecho muchas fotos. Me acabo de despertar, ya me he vestido. Son las 9:30 y vamos a bajar a desayunar. Aprovecharé y me haré una foto con este conjunto, que por cierto es de Subtubate. Hemos desayunado, me he hecho la foto con el primer conjunto, que no se ha grabado porque íbamos rápido, porque si no nos va a dar tiempo. Y ahora me voy a hacer una foto con este conjunto, que es de esta marca de aquí. No la sé pronunciar, entonces mejor no lo digo. Ya nos hemos hecho, bueno, ya me he hecho las fotos que me tenía que hacer con la ropa que me faltaba. Y ahora me he puesto ya este conjunto de Subdue, que ya es con el que me va a quedar todo el día, que es este top que tiene una capucha, que es una monada Subdue. Y estos pantalones rotos, que también me flipas. Que no me quiero ir.